Om Shanti. Om Shanti. Today, hoy is different day for offering bhog than Thursdays. Era diferente el día para el ofrecimiento del bhog comparado con los jueves, ¿no? Also, the day where all the angels are around us. Y es el día que todos los ángeles están a nuestro alrededor. Cuando ofrecí el bhog a Baba, Baba, with lot of love, accepted bhog. Baba con mucho amor lo aceptó. And then, Baba, Mama, Daddies, all of Baba, Mama, las Daddies, todos ellos. The way they formed canopy around all of us. La forma en que generaron un toldo de protección a nuestro alrededor. Baba dijo que él quiere ver que él siempre quiere poner los ojos en cada hijo, porque todos son hijos de Baba. Así que algunas veces, aunque Baba está vigilante, algunos hijos se sienten perdidos porque olvidan que tienen que seguir a mamá y a Baba. Todo el tiempo tienen que estar juntos en esa conciencia con todas las almas ancestros como ángeles. Baba dijo, todos tienen que viajar juntos con mamá y Baba. Baba dijo, las situaciones externas de cada uno es diferente, pero el viaje interior es el mismo. No podemos mirar las situaciones exteriores y pensar cómo puedo seguirlos. Pero sí, considera el viaje espiritual y el destino y la meta. Es igual para todos. Estaba tomando drishti y le dije a Baba, siempre me siento protegida cuando tengo ese pensamiento que debo seguir a Baba, a Mama, a las Daddies, y cómo el amor de cada uno, las enseñanzas personales de cada uno de ellos están con nosotros. Baba, Mama y las Daddies nos dejaron unas palabras. Y tengo, todo el tiempo estoy pensando en eso. Baba sonrió y dijo, a algunos hijos les gusta ser aventureros y se desvían de la ruta. Y cuando se pierden, se confunden. Y es difícil, después retornan, vuelven. Pero ahora no hay mucho tiempo. Cada uno debería de mantener a Baba frente, aunque celebren Navidad o Papá Noel. Baba da doble corona y me vuelve un príncipe doblemente coronado y un ángel. Shiva Baba vino en Brahma Baba. Y como Santa Claus vine a satisfacer los deseos de cada uno. Y tienen que considerar en qué Baba me está volviendo. Baba me está volviendo en un ángel. ¿Y qué hace? Un ángel siempre piensa en Dios. Y da ese mensaje a cada uno. Baba dice, celebrar cada día. Especialmente ahora, los hijos tienen en mente que el año nuevo ya viene. Y Baba dijo, para el año nuevo no debería haber tensión o presión, pero la meta debe estar ahí, que sea natural y consistente.
Y entre más sea así, se volverán más estables. Dejen eso de estar sube y baja, con altibajos. Sean firmes, es muy importante. Dije, Baba, todos están felices y especialmente estoy feliz porque pienso en Baba, las dadis todo el tiempo. Muchas situaciones, circunstancias hay alrededor, pero siempre miro a Baba y me siento feliz. Que yo no estoy sola. Baba, mamá y las dadis están todos juntos y nos llevan junto con ellos. Y eso me hace muy feliz. Y le dije a Baba, hoy tenemos la segunda generación que cuidará de la yagya. Ahora, por motivos diferentes, el espacio y todo, no podemos invitar a todo el mundo. Baba manda. Mensajes a todos los que tienen que mantener la responsabilidad. Baba manda mucho amor a cada uno de ustedes. Usted, cada uno es una joya preciosa, cada uno de ustedes. Es muy valiosa, una joya muy preciosa. Baba cuida de usted, pero usted también tiene que cuidar de sí mismo. Baba da mucho, mucho amor a cada uno. Dios. Om Shanti. A la familia de Tailandia. Feliz Navidad. Mírenlos ahí, los de Tailandia. Baba siempre los tiene en cuenta ustedes. Son estables, pacíficos. Así que mucho amor a todos ustedes, a cada uno. Yo pienso que ustedes consideran qué tanto Baba les ama. Quiero ver sus manos. En Tailandia ya es en la mañana. O sea, ya es domingo. Muy feliz de ver a la familia de Tailandia. Mucho amor y Om Shanti. Las versiones dulces de Avyak Bhagdad a una gota de amor diaria. La séptima gota será para el día 25. Shanti, versiones elevadas de Bhagdada. Brahma Baba le recordó de la especialidad del servicio. En la bendición, en los momentos finales de la forma corporal, bendiciones. Sea incorporal, sin vicios y sin ego.
Ustedes no pueden dar el fruto del servicio a cualquier arma sin estabilizarse en el estado incorporal. Porque la flecha del alma apuntará al alma. O impactará. Si usted no es estable en ese estado constantemente, aquellos a quienes sirvan no podrán volverse personificación del recuerdo constantemente. De igual manera, para ser sin vicio, si usted tiene algún rastro de vicio, no le permitirá a ningún alma ser transformada del clan Shudra al clan Brahmin. Esa alma además tendrá que luchar y es por esto que el alma es incapaz de experimentar constantemente el fruto del amor. El significado de servir con humildad es ser una personificación de ese fruto e inclinarse. ¿Está claro? ¿Entendido? Constante felicidad, suave y humilde, sea constantemente altruista y tenga una... una visión y una actitud así. Bienvenido a Vyakti Parivar. Hoy es el día 25. Felicidad constante. Ser constantemente altruista y tener una actitud y una visión. Well done, our little angel. Esa angelita no repite ninguna forma de presentación. Todas son únicas. Hoy tuvimos un mensaje especial de Bob. Continuaremos. Celebration together, right? So una celebración hoy. Tenemos nuestro invitado especial.
una charla y celebración. Por favor, quédense con nosotros. Son Chanti. Escucharemos a Mohini Didi. Mira, eso le saca sonrisas a mí, a todos, yo creo. Om Shanti, felices Pascuas, ¿no? Porque ya Christmas pasó, Navidad pasó. Me siento rodeada de ángeles, de almas ancestros, como los pequeñines aquí, y alguno me está dando un regalo. Todos nos damos regalos unos a otros con buenos deseos. Todos aquellos angelitos que hablan con nosotros todos los días, comparten todo el mes. Son nuestros ángeles. Nos recuerdan cómo usar a Baba. Buenas noches, buenos días, llevan a Baba a la escuela, mantienen la compañía con ellos. Después de escuchar a los niños, me recuerda la infancia espiritual. We have become householders, always talking about. Hoy en día nos hemos olvidado de eso y todo el tiempo hablamos como jefes de hogar. Pero tenemos que recordar esto. Enero. Tener siempre a Baba con nosotros. Son experiencias maravillosas de cómo Baba nos lleva juntos en este viaje. Y el mensaje de Baba y mis sentimientos además es que tenemos muchos ángeles alrededor, nos sentimos protegidos con ellos, pero tengo que mantener mi mente con Baba, Mama y todas las dadis. Y así nos sentimos seguros, protegidos. De lo contrario, en el mundo Loki hay mucho temor. Todos viven bajo miedo, con miedo. Yo sí no tengo miedo a lo que no es visible. Es drama, ¿no? Todo. Y Baba siempre dice, ya no queda mucho tiempo. Al menos yo me recuerdo todos los días que lo que pasa en el mundo ahora es que todo el tiempo está pasando, todos van creciendo en edad, tengo que llegar a mi estado de perfección. Tenemos que inculcar las enseñanzas siguiendo las dadis, mamá, y ver cómo ellos nos ayudan. Y con frecuencia pienso, tengo que recordar a Baba y cómo se hizo incorporal. Tenemos que ser karma yogis naturales y no desperdiciar el tiempo con pensamientos y ocuparnos todo el tiempo. Kind of busyness where internally. Pero esa ocupación tiene que ser interna, que se recuerde constantemente de Baba, que sea desapegado. Estoy aumentando mi poder. Estar todo el tiempo pegada al teléfono.
sino que interiormente, además de ser karma yogi, recordar el viaje que es muy importante en este momento, el viaje interior, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? Siempre estarán allí, pero mi estado interior debe estar por encima de todo eso. Que no haya influencia sutil que me afecte. Hicimos la tarea hoy. Muy humilde, muy suave, con el drishti, el amor. Y para mañana tenemos que recordar que no sirvo en el sentido de atraer más recursos, más brahmins, más estudiantes. Estoy sirviendo por amor a Baba y con misericordia hacia las almas. Y basado en esto, poder darles a las almas lo que necesiten. Ese es el servicio altruista. Mi actitud, mi drishti, es que yo no quiero nada de nadie. ¿Qué necesito? Baba nos ha dado todo. No estamos esperando que venga Santa Claus. Nosotros mismos tenemos que ser Papá Noel. Con el drishti, vibraciones, dar regalos a cada uno. Hoy en día cuando las necesidades, hay muchos que sienten algo físico a nivel familiar o en ellos mismos, se requiere sakash, que es luz y poder. Cuando tengamos momentos, sentémonos en el recuerdo y démosles ese sakash que necesitan, luz y poder de luz de Baba, ¿no? También tener mucho entusiasmo, porque a veces nos ataca en el viaje espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Y así se va a sentir muy alegre. Siéntense por unos minutos en el recuerdo de tal manera que aquellos que necesitan esa luz y poder de manera espiritual y exterior puedan obtenerlo. Una vez Ramesh Bhai dijo las situaciones, digamos, un accidente tiene que pasar, pero si está en el recuerdo de Baba, eso ayudará. No es que vamos a tratar de cambiar los karmas y el drama, no, no se puede. Pero ayudar al alma a estar en el estado incorporal y en el recuerdo, ese es el gran apoyo que podemos dar a otros. Y ese es el servicio altruista, desinteresado, de una manera ilimitada. Esté ahí, saque tiempo durante el día, 2 minutos, 3 minutos o 5 minutos. Tenemos que ocuparnos. No tanto físicamente involucrados todo el tiempo, sino recordar interiormente, sentarse por unos minutos y compartir con otros. De acuerdo al drama, los números disminuyen. Baba va reduciendo nuestras responsabilidades físicas para hacer más servicio espiritual. Eso es lo que más se necesita, con la actitud, con el drishti. Ayudar a las almas a ser incorporales, llevarlos más allá del sonido y del sufrimiento. O de negatividades sutiles que les
perturban y ellos mismos no se pueden ayudar. Tenemos que ayudar en eso. Hoy en día, físicamente, económicamente, mentalmente. No entendí esta parte. El sonido está raro. El amor de Dios, la paz de Dios y el mensaje de felicidad. Todo. Tenemos que servir a las almas constantemente con esto. Ese es un servicio altruista con actitud y visión espiritual, o sea, drishti, om shanti. Om shanti. Om shanti. To be constantly altruistic. Ser constantemente altruista y tener una actitud y visión. La señal de aquellos quienes están alegres es que siempre son altruistas. Ser alegre significa ser constantemente altruista y tener una actitud y visión que son libres de culpar a alguien o a otros. So, Merry Christmas again. Feliz Navidad de nuevo. Iniciaremos con este viaje a Vyakti, pero mañana vamos a tener un programa especial que van a dar los niños de 5 a 6 en la tarde, antes del Bhati. Ellos han agrupado sus talentos y van a presentar a Vyakti Parivar. Estén con nosotros, su presencia. Nuestra presencia les va a dar entusiasmo y coraje. Estaremos felices de estar con todos ustedes. Por favor, estén con nosotros de 5 a 6. Bueno, ahora sigue. You know, nowadays we have this, you know, when you go for shopping, buy one, get one free, you know. So, when Shibaba had. Compré uno y tenga otro gratis. Es el negocio a veces, ¿no? And then Brahma Baba, so we got buy one get one free Baba. Entonces eso es como lo que pasa en la relación con Shiva y Brahma. Hoy en el viaje a Vyakti, brother Eric, tenemos al hermano Eric. So we have two brother Erics with us. Hoy vamos a tener a dos hermanos Erics. To invite our two angels. So quiero invitar a los dos ángeles. Eric, brother Eric, a Eric. A los dos Erics. Debe ser el de Nueva York y el de Toronto, Canadá. Bueno, ahí ya le toca a Dora Lucy. Om Shanti. Eso los dejo. Om Shanti. And yes, special two for one. It's a very good entertainment moment. I'm looking forward to have my sweet brother Eric to join me and Moini Didi as well. And as you can tell, you know, Moini Didi told us we're all becoming Santa Claus, each one of us. So look at that. Oh, I see. We didn't even talk to each other beforehand. It just happened. We're both dressed like this. It's true. And I thought if we have to become Bab Saman, maybe we should also become Santa Saman. Right, Eric? How about becoming Santa Saman? I think that's a wonderful idea. I will follow you in that direction. Just keep your dress code accordingly. So we'd like to, of course, you know, bring the spirit of Christmas. Eric is super sharp and also improvising with me. So we'll be challenging Moini Didi on deep questions about Jesus Jayanti, you know, the birthday of Jesus, and how to become Santa Saman. Moini Didi, welcome to this merry feeling of being almost in a subtle region with Santa Claus. Oh, you just went ahead of us. Off she goes. Off she goes. So we have, you know, a beautiful relationship, right, with Jesus and Christ.
Have you been talking to them recently, Eric? Have you had a little meeting with them recently? I did. I like to always say happy birthday, Jesus. And so it's that sense that a special soul who has been in the drama and has been an influence in our lives. And so I want to say that that soul has helped. Om Shanti, no me van a activar el micrófono, disculpen. Bueno, la historia va que tenemos hoy no un Santa Claus, sino dos. Y ellos han estado haciendo un juego de palabras. Van a improvisar. Y ahí apareció. Estaban diciendo algo con Sister Mohini que desapareció y ahora apareció. Bienvenida, Mohini Didi, Santa Didi. Tal vez se vea hoy Santa Didi. Y ella dice, tengo hoy 10 santas al lado mío. Y Jesús y Cristo tienen una relación interesante. Quizás los dos Erics estarán, ¿crees que alguna vez estaremos en algo diferente, creando un nuevo Mela o algo así? Y Eric de Nueva York dice, creo que es posible. Bueno, empezamos con una pregunta especial. Celebramos el cumpleaños de las dadis. ¿Las encuentras tú en las regiones sutiles? Y me pregunto si alguna vez te has encontrado a Cristo o a Jesús en las regiones sutiles. Y ella dice, en el conocimiento, Baba dice que esas almas van a venir y que también van a tomar el mensaje. No se van a volver Brahmins, pero van a tener el mensaje. Y porque ellos también son mensajeros de Dios cuando vienen en la de cobre. De hecho, ellos han tomado el mensaje previamente en la de la confluencia. Entonces, de vez en cuando uno ve algunas almas y uno dice, ah, este debe ser el alma de Mahatma Gandhi o de Cristo. Pero no, yo no los he encontrado. Pero siento que al ver el rol de todos, de cada uno en el drama, cada uno viene con su mensaje en el tiempo preciso y da el mensaje de lo que sea la necesidad para la humanidad en ese momento. Así que tenemos un rol común. Yo me siento así y los veo hoy en día todos como mis hermanos. Sí, yo siento que ellos están sosteniendo lo que sea que corresponde al mensaje que ellos dieron. Y Eric dice, tengo una pregunta para ti, pero sobre esto, ¿crees que Cristo o tener un estatus tan alto en este momento, como que el mundo entero celebra su nacimiento? ¿Crees tú que él va a tener visiones y sostenimiento de Baba a través quizás de una forma abiyak o angelical, y por eso es que ellos piensan que Santa Claus está en las nubes y se encuentra por aquí abajo alguien? Hace 3 días dijo Baba que estaba hablando de la humanidad entera. Todos los seres humanos son mis hijos, dijo Baba. Y yo creo que definitivamente ellos toman la herencia, porque debido al papel que ellos realizan, Dios los, la gente considera Dios. Así que yo creo que estas almas, que son las principales profetas para cada religión distinta, ellos tienen realmente muchas cualidades de Dios en ellos, como Cristo, el alma de Jesús tuvo que pasar a través de la cruz y todo eso, ¿no? Como saldar. Y es tan interesante que cuando Baba dice que
dos almas están desempeñando un rol allí. Una viene y la otra está allí. Una se vuelve rey y por eso hay el reino que luego se divide. Y antes ambos padres estaban como Krishna, ¿no? Eran antes los dos poderes, estaban el político y el religioso, y después se dividen los dos poderes. Y ahí es cuando la separación empieza, antes de Cristo, ¿no? Después de Cristo. Y luego dos almas vienen. Shivbaba entra en Brahma Baba, y es un rol especial. Entra al cuerpo de él y a través da el mensaje. Así que es una parte muy única también, la de las almas profetas. Y hoy ves que hay muchos gurús, muchos líderes espirituales muy ilimitados, ¿no? Así que todos toman de Baba de alguna forma, y nuestra herencia es la herencia, es la edad de oro, pero la de ellos es también la edad de oro, pero a su propio momento. Baba da a todos la herencia. Y Baba dijo en la Murli, pregunta a él, que los fundadores religiosos van a ir a Madhuban. Y puede ser literalmente, yo eso es como lo he interpretado, que esas almas vienen a Madhuban y les servimos de alguna manera. ¿Es eso todavía una interpretación correcta de Samurli, que Baba habló sobre eso? Por ejemplo, de Jesucristo, almas como Jesucristo, que se van a encontrar con Shivbabaji en Madhua. Y entonces ella dice, pero Shivbaba no va a venir más, ¿no? Y entonces él dice, claro, ese es el tricky, ¿no? Ahora es muy tarde, ¿no? Debido. Ellos han tomado lo que han tenido que tomar y deben estar sosteniéndolo. Cada religión se está más centrando más en sus principios. Porque todas las almas de todas las religiones tienen que regresar a su respectiva rama del árbol sutil, del árbol del mundo incorporal. Entonces, tal vez ellas estuvieron alguna vez en los encuentros de dobles extranjeros, no se sabe. Ay, no le entendí bien a él, perdón. Los Madhuban Niwasis, dice ella, reconocerían, pero los dobles, nuestra temporada de dobles extranjeros, pues no sé. Quizás ellos tal vez ya estuvieron allí, esas almas, ¿no? Y Eric dice, quizás deberíamos poner una cruz en Madhuban, a ver, veremos quién se atraería, quisieran por la cruz, ahí estaría el alma. Y ella dice, no lo recomendaría, porque eso crearía mucho pesar. Deberíamos poner dos coronas, una doble, de príncipe y princesa más bien. Y Eric dice, alguna vez hubo una conversación sobre todo esto, como, y los ingenieros decían que los científicos irían a la edad de oro. Y no van a tomar conocimiento, pero van a ir. Y las Dais estaban como haciendo eso, ¿no? There will be lineups, you know, in front of the tribunal. And Daddy Janki always joked and said, in front of Daddy Kumarka, there will be long, long lineup, but not in front of me. Y algo así decía que en el momento final, antes de regresar al hogar, ellas decían que frente a Daddy Kumarka iba a haber una larga fila, pero Daddy Yankee decía, no, frente a mí no va a haber nadie. Entonces, quizás para los científicos puede ser que hay una fila aparte, ¿no?
¿cómo es que eso va a pasar? Los que no van a tener conocimiento, que pueden ir a abrir al paraíso en esa, siendo científicos. ¿Cómo es eso? Entonces, Baba, por ejemplo, ella dice ella, todo eso no va a pasar para ellos, como hacer tapas, etcétera, etcétera, pero van a tomar algo de conocimiento. Por ejemplo, saben, tenemos el ala de servicio de ingenieros, de científicos en India, y están sirviendo a muchos de ellos, dando el mensaje. Así que también, si tienen que tener un intelecto satoguni para crear los palacios, porque Baba dice que no va a haber ninguna educación allí para ser arquitecto, diseñador, lo que sea. Así que lo están haciendo desde su energía pura. Así que definitivamente ellos van a tener conocimiento, pureza, pero no van a ser como ustedes dos. Y ellos se ríen. Pero definitivamente van a estar allí. Baba dijo algo en la Muli, pero uno tiene que ponerlo en el contexto. No van a tener conocimiento en el sentido de que no van a ser BKs como nosotros, pero definitivamente van a tener pureza, amor por Baba. Si no, no van a ir. Y lo de las filas en las regiones sutiles todavía no lo he visto, dice ella, pero cuando tan pronto lo vea, les voy a dejar saber. Quita, si hay una, dice Eric, si hay una fila de VIPs, déjame saber. Y mañana van a ver en la Murli. Baba dice, no solo son VIPs, pero tienen que ponerle muy, 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 muy importantes, ¿no? O sea, entonces hay una fila para todos ustedes, no tendrán que esperar tanto. Y Eric dice, Eric, quizás vamos a tener el mismo nombre 84 veces. Similar. Eso va a ser muy confuso. Y él dice, bueno, eso sería muy fácil de recordarlo, pero no creo que... Ay, no sé, él dijo alguna palabra, no sé cuál de los dos dijo una palabra que parecía... Ya, ellos están jugando con las palabras. El Eric de Nueva York termina en K, entonces que es The Kingdom, o sea que es un rey, el rey del Kingdom, ¿no? El King of the Kingdom. Y Eric, él termina en C, es un hombre, y entonces que es porque él va alrededor del ciclo. Y así están hablando gracioso mientras Mr. Mohini viene. Pero me cuesta trabajo seguirles todo el chiste, perdónenme. Hay esta parte de la familia Brahmin que siempre estamos dando regalos, compartiendo tolis, bendiciones, algo así, todas esas cosas, ¿no? Y yo estoy acumulando cosas como esas y no sé qué hacer con todo eso en el proceso. Porque es que siempre estamos dando, porque siempre estamos dando tantas cosas cuando nos dicen que no debemos acumular. Y Eric le responde de Canadá, deberías ponerlas en una bolsa y vas y regalas así. Como, porque estos días distribuimos Bog, ¿no? Y hacen estos recipientes para mandarlo a las casas, el Bog, ¿no? Entonces, así te puedes deshacer de muchos regalos y los mandas junto con el Bog. Con el Brahma Bhojan distribuyes todas las cosas que has acumulado. Y, ¡ay, miren! Sister, ellas apagaron la cámara porque estaban ahí con todos los Santa Claus. Look at that. Ahí ya está hablando, pero ese micrófono está muy lejos y no se ve. Ahora están hablando en hindi. Cuando ofreciste Bog hoy, todos estaban usando sus gorritos de Santa, ¿no? Y ella dijo, no, todos tenían una doble corona. Bumiji, vamos a celebrar, ¿verdad? Ella no tiene micrófono y no le puedo entender muy bien lo que dice. Bumi, ven, qué pena. We can chat.
Eric, el otro Eric le dijo que bueno, vamos a tener celebración y como que ella dijo, no, todavía no, ustedes no han terminado. Y entonces Eric de Nueva York dice, sí, podemos quedarnos aquí hablando de, por mucho tiempo, no hay preocupación. Ay, tan lindo ese. Ella mostró el gorrito de Krishna y les pregunta, bueno, ¿dónde están los suyos? Ay, mire, ahí están todos los chicos. Se ven tan lindos. Y ellos dicen, felicitaciones, le están dando un gran empujón a la Navidad. Y Eric dice, es muy claro para mí. With the mask. Entonces ellos están diciendo que, con razón, por eso es que Santa Claus tiene una gran barba blanca, porque es que todos con la máscara, con el tapabocas, parece que tuvieran una gran barba. Dice que standing and dance or sitting and dance. Que deberían están diciendo que si ellos van a bailar también sentados o parados. No, ella no tiene micrófono, Bumi, yo no puedo escuchar bien, no se siente, pero va a ser que van a poner una música y vamos a danzar. Sí, es que no la puedo escuchar a ella muy bien, entonces cuando yo hablo, tapo el sonido de ella, solo escucho así este mojín. Ellos están pensando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Danzar o qué es lo que va a pasar? Ellos están perdidos un poquito. Okay. Everybody get up, start to dance. Que todos se pongan de pie y empiecen a danzar. Esto es una improvisación que ellos han hecho. En realidad, los Erics no conversaron antes sobre lo que iban a hablar y lo que iban a hacer. Todo el mundo puede danzar ahí donde está. Gracioso eso, como todo rockero. ¡Feliz Navidad! ¡Wow! Español. Navidad, prospera. Felicidad. Tienen una música muy moderna. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Pueden poner el audio original y así pueden escuchar la canción bien completica. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Ahí nos cambiaron la canción. Christmas and a happy new year. Muy gracioso porque resulta que estamos viendo a los dos Erics cantar, pero ellos tienen mutados sus micrófonos. Entonces están es como haciendo mímica, están muy graciosos en realidad. Año y felicidad.